Si tienes el mismo problema que yo, que al ingresar a algún programa de Microsoft te salta esa ventana que te dice que hay un problema de activación de Microsoft. Y si tratamos de cerrar esta ventana y tratamos de ingresar como tal al programa, nos damos cuenta que la barra de herramientas está bloqueada y arriba hay un mensaje que dice error de activación de producto. Pues bueno, déjame decirte que he encontrado una solución a este problema y te la quiero compartir en este video, así que comencemos. La solución a este problema es muy sencillo. Vamos a entrar al explorador de archivo y nos vamos a dirigir hacia el disco local C. En este caso está acá y nos vamos a dirigir hacia donde dice archivos de programa, el cual están viendo que por acá está, y nos vamos a dirigir donde dice Microsoft Office. Estando en este apartado, vamos a entrar a donde dice Office 16 y vamos a seleccionar la tercera opción. En este caso vamos a darle en ejecutar como administrador. En este caso vamos a darles tres veces hasta que nos dé la opción. Bueno, acá se me pone en negro, pero pues nos pide que si damos autorización, le damos que sí, y vamos a darle una segunda vez. Y ya por último vamos a darle una tercera vez. Si nos damos cuenta, yo ya le di a ejecutar como administrador a esta aplicación. Ahora lo que procederemos a hacer es iniciar el programa de Microsoft. En este caso yo estoy haciendo la prueba con Excel, y si nos damos cuenta ya vamos a tener habilitada la barra de herramientas, y en la parte de arriba ya no nos va a saltar como tal lo que vendría a ser el error que teníamos anteriormente, ni tampoco la ventana que nos teníamos al inicio va a desaparecer. Vamos a poder utilizar Microsoft completamente bien. De todo corazón espero que este tutorial te haya podido servir, y pues si es así, déjame en comentarios si te funcionó o si no te funcionó, para ver qué otra solución podemos buscar. No olvides que si este video te gustó puedes dejar un buen like, es completamente gratuito, y de paso te puedes suscribir a este canal, me ayudaría muchísimo. Ya estamos muy cerca de llegar a los 30.000 cibernautas. Así que sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Yo soy Cyborg. Adiós.